Días de calor hubo cortes de luz en algunos barrios y obviamente esto genera preocupación para los usuarios y el gobierno salió a hablar del tema con mucha claridad. El jefe de gabinete de ministros Jorge Milton Capitanich dijo hoy que los responsables de los cortes que se van a investigar son las prestadoras del servicio Edenor y Edesur, que el gobierno nacional hizo todas las inversiones correspondientes para que este verano, con los picos de consumo, no se corte la luz. También habló del resultado de la elección de Brasil. Nosotros hemos tenido la posibilidad de recibir a las empresas que son las responsables del servicio. O sea, acá hay una concesión, esa concesión tiene dos empresas, que es Edenor y Edesur. Existe un ente regulador de electricidad en la República Argentina. Hemos podido verificar y constatar solamente el tema de la planificación de las obras, el financiamiento de las mismas, el cronograma de ejecución para mejorar y potenciar la oferta eléctrica, la maniobrabilidad de los servicios y la calidad de los servicios eléctricos correspondientes. No es casualidad que la presidenta de nuestra República Hermana Federativa de Brasil haya ganado las elecciones en balotaje ayer y otra vez ataque especulativo y también una tendencia bursátil definida por aquellos que obviamente se oponen a políticas de tinte claramente progresista. Hace 3 años, efectivamente, la Presidenta de la Nación, después del 23 de octubre, tuvo esta misma estrategia de ataque especulativo y fuga de capitales, a pesar de haber obtenido una aprobación mayoritaria de la voluntad del pueblo argentino con casi el 55% de los votos. Por lo tanto, los grupos concentrados, los especuladores financieros, los que apuntan permanentemente estrategias de fuga de capitales, lo que pretenden es quebrar la voluntad política de los gobiernos que defienden los intereses del pueblo.